El miércoles 8 de febrero se firmaba el convenio de ahorro 2011-2014. Cada convenio firmado hasta llegar a este tiene su importancia, sobre todo si los encuadramos en su contexto. En 1992 se conseguían los sábados libres, en el 2003 desaparecían las categorías que se sustituían por los niveles y gracias al convenio que se firmaba la semana pasada, las plantillas podrán encarar el torbellino de reformas con garantías laborales. Este convenio, considerado por sindicatos y patronal como el más importante de la historia del sector estratégicamente hablando, afecta a 112.539 trabajadores y trabajadoras repartidos en 47 empresas. En el proceso de negociación del convenio de ahorro nos hemos encontrado con una situación compleja, difícil, un proceso de negociación largo, incluso convulso en determinados momentos, básicamente por el constante deterioro de la situación de la economía en general y del sector de cajas en particular, por las nuevas realidades jurídicas que se han venido dando en el sector, por el cambio de naturaleza de las diferentes entidades e incluso por la diferencia o los diferentes criterios de negociación que han tenido en algunos momentos las diferentes cajas. Una vez dicho esto, desde Comisiones, un poco el planteamiento que tuvimos era muy claro y con un objetivo prioritario y casi que diría central y nuclear, como es la defensa del empleo y de los puestos de trabajo en el sector, y que pasaba básicamente pues, por tres puntos claves, que eran, en primer lugar, la duración del convenio, un convenio largo que nos permitiese abordar el proceso de reestructuración con un marco normativo establecido, claro, y que diera cobertura al sector. En segundo lugar, el ámbito funcional, que englobara todas estas nuevas realidades que tendríamos o que tenemos ya, de hecho, en el sector de las cajas de ahorros o de las ex cajas de ahorros. Y en tercer lugar, una cláusula que nos permitiera un cierto compromiso, sobre todo de negociación y también de abordar los procesos de reestructuración bajo un compromiso mutuo de negociación y de mantenimiento de los puestos de trabajo. Es un convenio que responde al momento que vive el sector, tanto de reconversión de su naturaleza jurídica como de reestructuración completa del sector, donde además se pueden producir compras, cruces y fusiones de todo tipo. En ese sentido, lo principal que consigue este convenio es su propia existencia, es decir, la propia existencia y mantenimiento integral del marco de condiciones laborales, tanto las dimanantes del convenio como de la articulación normativa en el ámbito de las empresas, donde se producirán las negociaciones de los procesos de fusión probablemente a corto plazo. El convenio, por tanto, se nuclea en el mantenimiento del marco de condiciones en una época de modificaciones legales y de cuestionamiento de la propia ultraactividad de los convenios. Se equilibra en base a un principio de moderación salarial que responde a la situación del sector y que también responde al hecho de que en el convenio anterior hemos visto incrementado el poder adquisitivo en un 3,2% por un lado, y al hecho de que no se modifica como pretendía la patronal ni los trienios ni lo que son los ascensos por otra vía. Por tanto, sigue existiendo ese incremento de poder adquisitivo que viene de tanto de la clasificación como de los trienios, y es un convenio donde se establece las reglas del juego de cara a esa reestructuración a través de la cláusula de empleo, que evidentemente no va a solucionar por sí solo la situación, pero que sí mandata a las partes a negociar antes de aplicar cualquier tipo de medidas unilaterales sobre el empleo. Por tanto, se marca la hoja de ruta de lo que será el proceso de reestructuración en el sector. Y hasta aquí hemos llegado. Ya sabes lo que dicen, lo bueno si breve, dos veces bueno. Nos vemos la semana que viene.